cuanto a la antiagregación, vemos en las guías de doble antiagregación de 2017 cómo se distinguen varios escenarios. El paciente que se somete a un intervencionismo coronario percutáneo, el paciente que se somete a una cirugía de bypass coronario y el paciente que se le trata médicamente. En todos estos escenarios es muy importante distinguir el paciente estable y el paciente con un síndrome coronario agudo. Como veis, en pacientes con síndrome coronario agudo, la duración de la doble antiagregación por defecto va a ser 2 meses y en caso de alto riesgo hemorrágico nos plantearemos acortar 6 meses. En pacientes que hayan tenido un síndrome coronario agudo y que tengan muy alto riesgo isquémico y muy bajo riesgo hemorrágico, esta doble antiagregación se podrá prolongar hasta 30 meses. En pacientes estables todo cambia. En pacientes estables que se ha sometido a una angioplastia o un intervencionismo coronario percutáneo con implante de stent, de base, de entrada, se pondrá la doble antiagregación durante 6 meses. Si es de muy alto riesgo hemorrágico el paciente, se podrá cortar hasta 3 meses. En cuanto a la doble antiagregación plaquetaria, como sabéis, la aspirina es el antiagregante que ponemos como primera elección. Y a la aspirina le añadimos otro antiagregante que suele ser un inhibidor del receptor P2Y12, dentro de los cuales tenemos el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel. Normalmente el ticagrelor y el prasugrel son de elección por encima del clopidogrel, a no ser que el paciente tenga alto riesgo hemorrágico o esté anticoagulado, y en ese caso elegiremos por defecto el clopidogrel. El pretratamiento de entrada, es decir, darle al paciente una dosis de carga antes de llegar al hospital o en el servicio de urgencias, en las guías de 2020 ha sido desbancado. Por lo tanto, si tenemos un paciente que sospechamos que tiene un síndrome coronario agudo, podremos darle una dosis de carga de aspirina si el paciente es naif a la aspirina, a los antiagregantes de 300 miligramos, pero no daremos el segundo antiagregante que se dará una vez en el hospital y probablemente con el paciente ya ingresado pendiente de un cateterismo precoz. Como he comentado antes, la duración estándar de un paciente con síndrome coronario agudo son 12 meses. Sí que es verdad que en las guías 2020, con indicación 2AA, en pacientes de muy alto riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico, esta doble antiagregación se podrá prolongar hasta 30 meses. ¿Con qué? Pues el estudio Pegasus con ticagrelor 90 cada 12 horas, que luego se redujo a los 12 meses a 60 cada 12 horas hasta 30 meses, sería una de las opciones a valorar. Emerge otra opción con anticoagulación a dosis baja, avalada por el estudio COMPAS, que es con rivaroxaban 2,5 dosis vascular cada 12 horas, que sobre todo está indicada en pacientes muy sintomáticos con enfermedad cardiopatía isquémica o enfermedad arterial periférica, en alto riesgo de tener eventos isquémicos recurrentes. Otra forma de valorar si vamos a prolongar o acortar la doble antiagregación es calcular escalas. La escala es Precise DAT, si está por encima de 25, nos indicará que tenemos que acortar al máximo la doble antiagregación. En pacientes, por tanto, que tienen bajo riesgo hemorrágico y alto riesgo isquémico, las nuevas guías siguen manteniendo la estrategia que estamos comentando durante la presentación, que es mantener 12 meses la doble antiagregación con posibilidad de alargar a 30 meses, pero existe una nueva estrategia terapéutica que podréis ver en las consultas, que es la estrategia Twilight, en la que se dará 3 meses de doble antiagregación potente con aspirina y ticagrelor, seguido de una monoterapia hasta los 12 meses de ticagrelor. Si el riesgo hemorrágico es alto o muy alto, se dará aspirina con clopidogrel en riesgo muy alto 3 meses y luego seguir con aspirina hasta de forma indefinida. Y en pacientes de muy alto riesgo hemorrágico, solo doble antiagregación con aspirina y clopidogrel 1 mes y luego seguir clopidogrel de forma indefinida. En pacientes con triple terapia, como veis en la diapositiva de la derecha, en la imagen de la derecha,
que estén anticoagulados y que se hayan tenido un síndrome coronario agudo o se les haya puesto un stent, la triple terapia se mantendrá al menos una semana y como mucho un mes. Estas guías valoran mucho, por tanto, el riesgo hemorrágico y hay que acortar al máximo la triple terapia hasta máxima duración un mes. Luego, 12 meses de doble terapia con anticoagulante y un inhibidor P2Y12, sobre todo clopidogrel, y a partir de los 12 meses dejaremos el anticoagulante, al ser preferible un nuevo anticoagulante oral de acción directa, un ACOT, de forma indefinida.